¿Qué pasa, permaculturer? Hoy quería enseñaros el sistema de riego que yo utilizo en el cultivo. Tengo un depósito de agua con el cual, en el momento en el que me falta agua de la que fluye por la acequia, lo utilizo con un goteo. Lo que pasa es que el sistema que ingenié con unos acoples para goteo, unos grifos, no me ha funcionado bien, me gotea. Ahora os lo enseñaré y voy a intentar hacer este sistema a replicarlo, pero cambiando el método que utilicé para ponerle un grifo. Le voy a dar la vuelta a la cámara y vamos a por ello. Pues este es el cultivo. Los 8 metros cuadrados. En los últimos 2 días, hace 2 días se regó por inundación, con lo cual no me ha hecho falta enchufarle el goteo de ninguna forma. Y bueno, ahí veis el depósito con el cual yo acumulo agua. Lo voy a acercar. Aquí tenéis el depósito y el sistema era muy sencillo. Como veis, le puse un grifo de goteo y este llega a una bifurcación en T con la que la de la izquierda se dirige hacia el cultivo. Y aquí tenemos, esta es la goma que nos llega desde el bidón. Bueno, la de la derecha, esta del grifo es la que nos llega desde el bidón. Yo lo que hago es acoplar esta goma con esa. En el momento en el que me viene agua, porque aquí tengo una acequia que ahora no se aprecia bien, pero en estos momentos no viene agua, no baja con agua. Con lo cual, yo teniendo mi bidón cargado hasta arriba, en un momento dado de urgencia, le abro el grifo, uno de los grifitos de abajo, y me vendría por aquí, seguiría, y aquí se acoplaría con esta otra manguera que me lleva un extremo hacia este cultivo y en el otro extremo hacia este otro bancal. Como veis, además le puse una lona y ya os contaré qué tal. Siguiendo con el ejemplo del goteo. Este goteo va rodeando por allí, se va en aquella dirección. Y en esta dirección continúa hacia aquí que tengo, esto creo que eran unos brócolis, sí, y unas esparragueras. Que por cierto, tengo que acolchar. Y el goteo continuaría hacia aquel extremo donde están las sandías y al fondo las calabazas y los melones. Aquí en esta punta tengo otra toma que la utilizo con una bomba. Yo recojo el agua de la acequia con bomba solar, una bombita pequeña de 5 vatios y aproximadamente dice las instrucciones unos 400 litros por hora. Yo creo que son algo menos, además como hay un poco de elevación, pero este es mi sistema. Ahora voy a proceder a coger este depósito y lo cambiaré por otro en el cual voy a intentar hacerle la mejora. Ya os muestro.
Aquí tenéis los dos depósitos en cuestión. El de la izquierda es el que estaba utilizando y el problema se encuentra en que el grifo este no queda bien sujeto. En la parte de dentro no llega a hacer fuerza. Porque de hecho no lo abrí, no podía manipularlo de ninguna manera. Con lo cual, para este otro, lo que voy a hacer es quitarle toda la tapa con la cual voy a poder tener acceso dentro del mismo depósito. Y a la hora de insertarle un grifo en la parte de abajo, como el otro, lo que haré será encolarlo bien, ponerle un poquito de teflón e intentarle dar un poquito más de cuerpo a la parte de interior del barril para que así no, a poco que se fuerce, no haga una grieta. Como veis, después de cortar la tapa, no la he cortado toda, porque así aprovecharé la misma después con un poquito de cinta o con algún peso sobre ella, dejar el barril tapado para que no le entre ni la luz ni nada más para que no me interfiera con el goteo. Y como veis, por ahí abajo pondré el grifo. Voy a limar un poquito esa zona con papel de lija y hacer un agujero y a continuación insertaré el grifo y lo encolaré. Mira, este es el resultado. Así es como ha quedado este grifo.
está todo unido por todos los extremos. Incluso dentro que se aprecia en el fondo blanco, que ahí es donde está. Allí esa mancha blanca es donde está pegado el tubo, el grifo. Vale, voy a proceder a colocarlo en su sitio y lo probamos. Aquí tenemos el grifo. Bueno, ahora este viene colocado ahí y ya lo podíamos arrancar. Mira, ahora por último, y aprovecho y os enseño el sistema. Aquí tengo una plaquita solar y aquí este tubo que viene, si lo veis, está ahí dentro de una acequia. ¿De acuerdo? Entonces, si conectamos siento, pero estoy con el móvil y no tengo más manos. Vale, una vez conectado, empieza a salir agua. Entonces yo esta manguerita lo que hago es dejarla en el depósito. A ver si la meto por aquí, el estreno mejor. Aquí puedes ver cómo poquito a poco se va llenando, porque al estar habrá como 1 metro de diferencia entre la acequia y la entrada en el barril. Pero ya veis que funciona. Como este es el sistema de emergencia, aunque se vaya llenando poco a poco, en cuestión de probablemente en un par de horitas, ahora tiene más fuerza. También depende del caudal que haya en la acequia, que hoy era muy bajito. Pero bueno, probablemente en 1 hora, entre 1 hora y 2 horas, este barril quedará lleno. Y yo aquí tengo los dos extremos, como veis, aquí, de aquí sale en dos direcciones. Y yo estos dos los tengo cerrados. ¿Veis los grifos? Está al contrario del sentido de la tubería. Esto significa que está cerrado. Y en este pasa exactamente lo mismo. En cuanto quiera regar o este lado o aquel lado, abro el grifo y empezará a correr el caudal. Aquí deben de haber, probablemente habrá entre 50 y 75 litros. Pues imaginaros, 50 o 75 litros para esta parte del cultivo. Yo creo que hay más que suficiente para dar una regadita y que continúe con vigor todo el cultivo. Espero que os haya gustado y si tenéis cualquier duda o cualquier comentario, no dudéis en hacérmelo. Darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, permaculturers.